Qué lo que, mi gente bonita. Bienvenidos a otro video de su canal favorito de máquinas. Con el señor Daniel Moreno vamos a enseñar nuestros 4,000 dolaritos, 4,000 pesitos. Aquí están listos para tumbar esta torrecita de dos grandes y dos babies. Vamos a ver que nos vaya bien para recuperarnos de esos niños nuevos de la cascada, de las tragamonedas de cascada. Espero que nos vaya bien. Vamos a contar los billetes: 6 en las torres, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 8, 9, 20, 21. Y 6 abajo son en total 27 premios que tenemos aquí en la máquina tragamonedas de torres. Ya bien, moviéndose la pequeñita. Está bien que las pequeñitas estén en medio para que cuesta tanto tirarlas, pues que en medio vaya que cuesta. Se mueven rápido las pequeñas, ¿eh? Se mueven rápido. Y aquí una, no sé, una rara pirámide, una rara forma digna de arte abstracto o arte moderno. Darle a ver qué tal, ¿eh? Vamos a hacer un juego tranquilito, vamos a llevarlo despacito. Muy bien. Vamos a tratar de hacer tiros certeros por ambos lados. Ahí de a poco. Para disfrutar nuestro jueguito, que hoy vengo con todas las ganas de disfrutar el juego. Que tanto me ha divertido, que tanto me divierte y me emociona echarle de mi jueguito. Ya diario, ya es una costumbre. Ver si gano, ver si pierdo, ver cómo me va. De sentir emociones al jugar y al apostar mi dinero. Las bonitas formaciones que esta máquina nos da. Y como dirían ahí, por ahí, mis felicitaciones para el chef, a la persona que hace las máquinas, porque la verdad, la creatividad a full. Bien, ya el primero de 100 ya por acá ya. Ya va bajando. A ver, de la izquierda todavía no. Poco a poco raspando el vidrio, raspando el espejo para poder avanzar. Eso.
Ya billetes se encuentran cayendo de nivel, se encuentran avanzando otro más. Bien. Qué bonita maquinita, la verdad, así es que da gusto jugarla. Como que cuando la veo así, algo despierta en mi sentido y me atrae. Simétrica, y lo que me atrae es que tiene formas nuevas y eso me gusta, además de la emoción. Bien. La primer moneda que gano con así además de la emoción que es. Darle a estas máquinas ahí viene ya la figura. Uy, cayó lentamente, se deshizo poquito y las cortecitas de atrás la salvaron, la están sosteniendo. La mejor parte, la acumulación de billetes acá abajo, el nivel más bajo, la acumulación de billetes, y vamos a ver cómo empiezan ya a caer los premios. Ahí vamos, poco a poco, pero ahí vamos. Ya nuestro primer bolsecito de monedas. Y además nuestro primer premio. Ahorita ya van a empezar a caer todos los demás. Que les dije, por la izquierda ya hay otro de a 50, por la derecha otro de a 100. En el momento tengo 250. Bien, este me daba otro premio. Eso, por el medio, bien. Excelente. La torre de la derecha ya se empieza a inclinar y a dar una buena forma. Pero se va a ir, parece que sí va a caer hacia mí. A ver, vamos a darle otro tiro a ver qué hace. Se comporta raro, a ver otra vez. Muy bien. Acá ya me cayó otro de así.
más bien es el primero de a 100 que me cae. Uy, no cayó bien. De 50 a 100 de... dos de 50 y uno de 200. Ya nada más de que me lo quedé viendo, lo miré hasta con la mente. De a 100. Se le deshizo la base ya a la torre de la derecha. Está a punto de caer. A nada, diría yo. Estuvo a punto de caer hacia atrás, pero por fortuna se salvó y vino hacia adelante trayéndose varios premios. Entre ellos, dos de a 500, dos de a 100, uno de a 200 y uno de a 50. O sea, 1450 tan solo en este tiro. Qué suerte, la verdad, porque ese estaba destinado a caer hacia atrás. Estaba para caer hacia atrás y cayó hacia adelante. Muy bien. Muy buena suerte la que tuvimos. Vamos ya del lado izquierdo a ver qué tal nos va. Unos tiros del lado izquierdo y otros también del lado derecho, porque acá todavía hay monedas. Y el de adelante también, pues miren, quedaron los residuos de la torre y muy probablemente me vayan a empujar el siguiente de a 200. Las torrecitas pequeñitas van tremendamente bien. Creo que de aquí no la estamos avanzando. Vamos a darle mejor por la izquierda. Creo que por aquí la avanzaríamos. Pero no. Escuché que se raspó.
mantienen firmes, sobre todo las que vi que serían las primeras en caer. Un buen tiro cuádruple, donde las cuatro caen bien y empujan demasiado la torre de la izquierda, y a la derecha el de a 200 ya viene, a ver, ahí va, más bien ahí viene hacia nosotros, a ver ahí, bien, otro empujón, puede que con otro empujoncito caiga. Descansar un tantito, le vamos a dar a la izquierda, ya viene la torre del lado izquierdo también, y un billete más, dos billetes más, para la suma, 100 y 50. No olvidemos tirarle de vez en cuando del lado derecho, por eso de 200. Ahí está. Pensé que avanzaría más. A ver en este tiro. Bien, ahí baja. Creí que atrás. De hecho, había sido un muy buen tiro. Vamos a dar por izquierda. A 50. Ahí va. Más bien. Ahí viene. Las de en medio se hicieron muy hacia la izquierda. Tenemos que darlas hasta tirarlas y hacerlas un poco más hacia la derecha. O ya de plano que cae. La extrema derecha va a caer ya. Le falta muy poco. Buenos tiros girando esta torre. Bien. Buenas monedas. Torre se resiste, pero ahorita vamos a hacerlo para atrás, para adelante, para que caiga. Sin olvidar que le echamos unos a la derecha, por eso desde a 200. Porque a lo mejor les puede hacer algo de daño a las torres pequeñas si le tiramos a la derecha. Ya esta la vi temblar, la vi moverse esta de aquí, así. Ya vean cómo se mueve, ya está bailando en la base, ya algo le falta. Tirando más como
200. Todavía tenemos doble premio, nos voy a tirar el premio para que caiga alguna torre. Por la derecha, a ver si el de 200 cae o empuja alguna de esas torrecitas. Ahí estas. Ahí va. Bien, se le sale una moneda a esta torrecita de ahí de la base, dejando ahí un hueco oscuro. Ahí, 200 y 100. Todo por la izquierda, porque el parecido es para recuperar la torre. Está muy, muy inclinada hacia atrás. Pero demasiado, ¿eh? Demasiado, demasiado. Pero con el piso de lado. Sí, está inclinada hacia atrás. Vamos a ver cómo la hacemos. La base, como le pasó a la de la derecha, es probable que caiga hacia acá. Pero si no se deshace y sigue avanzando así, es probable que caiga hacia la parte de atrás. Las chiquitas no se inmutan. ¿Qué les pasa? Yo pensé que iban a ser más fáciles. Lamentablemente para mí se fueron a la parte de atrás y inmediatamente se hace el acordeón de la izquierda. Vamos a darle por la derecha para que se vayan deshaciendo. Adelante. Izquierda no se acomodan. Thank you.
se vaya abriendo la parte izquierda. Porque siento que por aquí no estoy haciendo nada. Cayó medio bien. Vamos a ver. Esa sí cayó bien. Hasta la derecha llegó la fuerza de su moneda, de la moneda, el acordeón de la izquierda ya está hecho, o sea, ya está hecho. No hay nada más que yo pueda hacer porque ya está hecho. Lo único que puedo hacer es echarle. A ver si se logra despejar. Resultaron ser unas más pequeñas. Yo no diría que las grandes se hicieron antes de las pequeñas, ¿eh? Yo no diría. Por la diferencia de pesos, las grandes resistirían más. Las pequeñas serían más fácil de utilizar en la pestaña. Las monedas de una manera muy precisa. Un poquito a la derecha a ver si le hace algo a la derecha, además de permitirle pasar al lado izquierdo. Bien, las torres no se inmutan, ellas no se inmutan.
Aquí está. Otro billete. Torres tan más obstinadas las más pequeñas, ¿eh? Y veo que está temblando. Veo que está temblando. No, bajar, a ver ahí. La temblora está temblando. Aunque uno está súper temblando ya de frío. A ver ahí. Se tiemble y tiemble y tiemble, pero nada más no puede caer. Se tiemble y tiemble y tiemble. Ya está, yo creo que ya casi cae. No es normal que tiemble así. No puedo creer que me cae. De verdad no lo puedo creer. Vamos por la derecha. Nada más para ver si le hacen algo. Ya van a más camino. Y las torrecitas aguantadoras, ¿eh? Salieron bien aguantadoras, a ver ese tiro. Súper aguantadoras las torres. Con ese tiro solo tiembla y tiembla, no quiere caer, se la pasa tiembla y tiembla.
veo muy, muy cercana a caer. El de 500 se acaba de bajar. Acá sí logramos. Cede, nos da su premio, nos da otro de asistimiento de una vez. Muy bien, ya está, por fin. Ah, pensé que habíamos roto acá el acordeón, pero no, por fin. Aquí sí se rompió, miren, aquí sí se rompió. Pero acá todavía no lo podemos romper. De igual manera vamos bien. Nada más faltaría esa torrecita, que también ya está temblando. Vamos. Cada que le echamos tiene. Ahí miren, ahí está, hace su temblor. Eso del rendimiento de la cámara de la muy bien. Va a llegar a la orilla, a ver, algo por la derecha, algo ha de ayudar. A ver, otra. Tumba ya la torrecita del medio. Cayó atrás de la del medio. Uy. Vengan las de 500, se me alargó, si hubiera tenido para acá y todo hubiera estado genial, nada más fuéramos por eso. Bueno, pero igual todavía no hubiera caído, ¿verdad? Siento que de repente sí ayudan. Pero la torre ya no se mueve, ¿eh? Se mantiene firme. Acá en la 500 y este, a ver si me puedo poner arriba.
el limón. Voy a empezar con la orina como la otra. A ver. Poco a poco, centímetro a milímetro, acá. Y esa parte de la esquina, yo creo que vamos a ir un poquito por la derecha. Ya, hasta ya. En un momento cae. Ahí viene. Uy, súper duro, a ver. Ahí se empuja. Uy, ya casi viene. ¡Ahí está! Aquí está, amigos. Otro más de A500. Qué bonito. Vamos a darle. Ya que si corre el riesgo de que vaya a la casa del duende, no, pero de que se tarde, quién sabe. Nada, que se mueve la torre, Yo creo que mejor el de 500 va a querer caerse de la cima. Ah, sí se movió.
cascada, porque a pesar de que está muy delgadita, está muy, muy en medio. Y ni está sucediendo en medio, Anda muy, muy lento. Pues ya nada más sería de paciencia y con eso la hacemos, a ver. Bien, se movió la 500. ¿Y la torre qué? ¿La torre qué? ¿Se va a caer o no va a caer? Bien. Creo que el de 500 ya. Ya nada más faltaría la torrecita. No la quiero dejar. Buenas monedas. Ah, vean. El de 500 ya está. Pero es que no me fijé porque se atoró por ahí. Acá está. Bueno, pues ya no queda más que tirar la torrecita. Vamos a darle. De todos modos, pues ya podemos ver ahí que está temblando. Vamos, vamos, a ver si no se le cae el billete y se le cae, que se le caiga así acá, estaría muy bien. Ahí se me olvidó, del lado izquierdo, a ver qué tal nos va. Ahí, parece. Uy, ya tiró el billete de 500, entonces vamos a tener que ir por él. Darle. Uy, no. Todo hacia la izquierda. Uf.
ya quería que cayera, pero pues con todo y torre, pero pues bueno, la chiquita aguantó bastante, ¿eh? Esa torrecita aguantó muchísimo. Está, a ver, mejor por la derecha avanzó por la izquierda. Escuchen nada más cómo caen las monedas. Creo que la tiro por la derecha y avanza más. Vamos, 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 vamos. Sí se puede, ¿eh? Sí se puede. Vamos, vamos, billete de 500. Creo que por la derecha les hago más daño. Ah, casi rompemos, vean, el acordeón. Sin querer, ¿eh? Oh, muy difícil acá a este lado. Vamos a ver el derecho. Creo que por el lado derecho le hacemos más daño que por el propio lado izquierdo. A ese de aquí lo avanzamos más y aparte nos da monedas. Todo a la izquierda cae, vean, qué extraño. Ese fue un buen tiro. A ver, ¿qué hacemos? Vamos a hacer algo. Yo creo que vamos a juntar unas monedas, que será unas 30 monedas. Y si con esas no cae, o sea, voy a juntar unas 30 monedas. Y si con esas monedas no cae, ya no le echo. Pero obviamente van a ser más de 30, porque me va a regresar, ¿no? A ver, espérenme, 10, 20, aquí está, 30 moneditas, más o menos. Con esta, si no lo bajamos, ya lo dejamos, pero eso sí, tenemos que contar también las recicladas. Por ejemplo, ahí tiré una, cayó mal, mejor me voy del lado derecho. Dos. Tres. 4. Ah, me tiró como otras 6 monedas más. Ah, pues ahí está. Ah, va a ser muy cansado contarlas. Sí, sí va a dar tirarlo. Bueno, ahí tiro más. No. Todavía no es necesario estarlas contando una por una. Vamos. Bien.
No avanza el de a 500, se puso muy difícil la situación. Yo creo que ya mejor lo dejamos ahí. Nos va a llevar muchísimo tiempo. Miren, lo que voy a intentar es de una en una por la izquierda hasta que se haga el acordeón. Si se comienza a hacer, ahí le dejamos. Voy a pasar todo por la izquierda. Ups. Buen tiro. Y aparte se está yendo hacia la casita del duende. Buenas monedas. Bien. Otro más. Uf. Por ahí va, por ahí va. No. Va a estar muy muy difícil, mejor ya. Yo creo que ya, vamos a dejarle ahí. Vamos a contar nuestras monedas, nuestros billetes, todos nuestros premios. Es que uno se pica, uno se pica. La verdad que se pica aquí uno, Buenas monedas. ¿Cómo ven? ¿Le seguimos dando o ya la dejamos? Yo pienso que, mira, aquí está la 500 que cayó de acá de hace rato. Pues, a ver, ya un puñito, un puñito. Es que aparte se está yendo para allá. Ya no cayó ni la torre, ni el de a 500. Ya va a estar muy difícil y muy tardado. Creo que nos fue bien como para... No, aparte ya se está yendo para allá, ¿ya vieron? Ya, ya se está yendo hacia la derecha. A ver ahí. Ya vino hacia acá un poco. Me quedé bien picadito en el juego. Estos juegos son bien, bien adictivos, de verdad, Son bien adictivos. Luego pasé a jugar otra maquinita diferente. Una de frutitas que le echas un peso. O 10 también hay. Y empieza a girar, a girar. Y si cae en esa fruta o en esa imagen, te da monedas. Está padre, no sé si la han visto hasta acá. No sé por qué no grabé, pero sí gané, Nada más era para probar, porque le aposté un 3 pesos y me vine como con 60. Pero me entretuvo bastante y sí me divertí.
Ya se hizo el acordeón, ya se está haciendo. Ahí quien quiera que venga y que lo deshaga. Ya se abrió otra vez. Tardando mucho, amigos. No he perdido monedas, pero la verdad es que está tardando demasiado. Y luego yo creo que no, creo que así no les gustan los videos. No les gusta ver este tipo de juegos, ¿o sí? Ah, ya estás bien cerquita. Pues ya está más cerca. Y ahorita se hacen todos los acordeones, ¿no? Y ya no me deja tirar más. No, y la torrecita ya no, ya no quiso la torrecita. Deshacerse sí, pero ya caer no. Ya está en la orilla, ya está en la orilla. Y conste que fueron monedas recicladas. Ah, miren, ya se movió la torrecita. Se movió la torrecita.
No sé si cuando pase así, no sé si quisieran que en la edición yo lo pasara así como en rápido, para que no se esté tan lento esto. Podría ser. Podría ser, ¿no? Ahí está. Ya. Con eso ya es más que suficiente. Vamos a guardar las monedas y vamos a contar. Vean, hasta me sigue dando. Vamos a darle. Bueno, pues vamos a contar los premios que ganamos. Aquí están todos los de 50. Después seguimos con los de a 100, otros de a 100, luego nos vamos con los de a 200, puro de 200, ahí está, ustedes ya los conocen, otros de 2, vean, siguen dando monedas, muy buenas, vean, hasta ni caben en la pantalla ya, no caben. Miren nada más, no, rayadísimos, por eso me animé a echarle. Vean nada más, nos sacamos todo nos lo trajimos. 1000, 2000, 3000, 2, 4, 6, 8, 10, 4000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5000, 100, 200, 5250. Y unas pocas moneditas. Ahí está, amigos. Espero les haya gustado. Saludos y bye.